estamos ingresando a la parte baja de la sierra de la Sierpe. Por acá es donde se localizan dos vehículos de un enfrentamiento, dos vehículos que tomaron parte de un enfrentamiento. Parece que fue entre civiles. Y bueno, pues comentan que ya hay personas fallecidas, unas allegadas a hogar. Justamente aquí en esta zona es un anexo, supuestamente es un anexo. Comentaban que en este anexo se suscitó un enfrentamiento esta mañana con civiles contra civiles. Ahí vemos una camioneta de color blanco, parece que es una Liberty. En el interior se localizan dos masculinos y una femenina sin vida. Y bueno, pues aquí supuestamente se llevó a cabo un enfrentamiento. Estamos al pie de la Sierra de la Sierpe, pasando la comunidad de Piedras. Pues la zona está, incluso ahí está una, me parece que es la unidad médica de Remesa, creo que está atascada porque está húmedo el terreno. Aquí tenemos a el ejército, Metropol, municipal, y allá pues vemos todas las unidades de la policía de investigación en el lugar. Está muy bloqueada la zona. Tienen el perímetro muy largo. Y bueno, pues por eso estamos desde acá arriba documentando, ya que entre más cerca se baja el nivel y es más difícil tener pues alguna visibilidad plena. Esto es lo que acontece aquí en esta zona. Les repito, según los datos, aquí es un anexo y donde aquí esta mañana se suscita un altercado a balazos, un enfrentamiento a balazos entre civiles, y que bueno, pues deja al menos tres cadáveres ahí dentro de ese vehículo. Eso es lo que tenemos esta mañana, esta tarde, ya tarde, en este día 2 de septiembre del 2023. Donde se suscitan estos hechos violentos, señores. Estamos un poco más cerca de este lugar. De aquí ya no podemos pasar porque hay potrero. Y las propiedades privadas pues se toman como acordonamiento. Pero ahí está el vehículo. Un vehículo de color blanco. Y ahí están las autoridades. La policía de investigación específicamente. Ahí está otra casita. Y pues esto es la parte de atrás de esta zona que fue testigo de esta agresión, de este enfrentamiento. Y pues estamos acá muy solos, es prácticamente las faldas del cerro. Ahí están esas instalaciones que creo son un anexo. Pues esto es lo que tenemos acá esta tarde, este día 2 de septiembre. Con estas situaciones de riesgo, señores. Al menos dos masculinos sin vida y una femenina. Es el dato que tenemos.